Desencanto, decepción ciudadana, ¿qué es lo que hay eh, precisamente de cara a este proceso electoral? ¿Tú cómo interpretarías esta, eh, pues esta opinión que nos acaba de dar una persona en su auditorio, Gildardo? La comparto totalmente. Y, eh, el periodista siempre tiene que estar al servicio de la causa social del pueblo. Este, hay un desencanto totalmente. Yo soy uno de los principales también, así como de los actores que participó en esta alternancia. Y, y, y la verdad es que veo este, este gobierno que se va, se va en una pestilente corrupción, la verdad. Yo he dicho que aquí en este gobierno se va a caracterizar por ser asesinos de la democracia. Tuvieron la gran oportunidad histórica de trascender. Sin embargo, se enriquecieron, este, Juan Antonio. La Secretaría General de Gobierno hasta diciembre del año pasado emitió un comunicado reconoce 26 conflictos políticos en igual número de municipios. De esos municipios, 11 están resguardados por la fuerza pública local y el resto en manos de los grupos de políticos que traen ahí sus problemas en cada uno de los ayuntamientos o municipios. De estos también, en varios hay administradores eh, que los colocó la Cámara Local de Diputados. Anteriormente... A los administradores los colocaba el Poder Ejecutivo, y era un gran negocio y sigue siéndolo. Hoy es facultad de la Cámara Local de Diputados nombrar a los, a los administradores eh, municipales. Entonces, ese acuerdo, ese, ese, esa, esa facultad legal, los diputados locales la convirtieron en acuerdos políticos. Claro. Y cada quien puso, ¿no? A su recomendado o al político en banca, al desempleado, ahí, ¿no? Al amigo, al compadre. Y entonces cada ayuntamiento se convirtió en un gran negocio y lo sigue siendo. Hasta antes de que Gabino pueda arribar a la gubernatura, los gobiernos que le antecedieron, cuando hacían, aplicaban la mezcla de recursos, decía la Secretaría de Finanzas a cada presidente municipal, pon tu parte para tal obra y yo pongo la mía y tú ejecútala. ¿Qué generaba este esquema? Pues detonaba la economía regional o municipal, porque ahí se quedaba ese recurso, ¿no?, Ahí se quedaba ese recurso, entonces había un circulante, lo que hoy no, no existe. Porque hay un gran colapso económico en Oaxaca desde que arribó Gabino Cue Porque los grandes constructores que vienen de Jorge Castillo, el, el de finanzas que estuvo, este señor que ya se fue antes de Cajiga. Mí, Gerardo Cajiga, que es ese grupo que estuvo en gobernación con, este, con, con Gabino Cue con Diodoro Carrasco y que hicieron grandes tranzas ahí con la venta, la compra de las aeronaves estas obsoletas. Bueno, es, ese equipo es el que se, 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 se llevó el dinero. Tiburcio, Alberto Tiburcio Benítez, el hermano de Mariana Benítez, que subo de precandidata al gobierno del estado por el PRI. Este, este señor era subsecretario de Egresos en la secretaría de finanzas y entonces traían el gran negocio. Bueno, creo que todo lo dejó porque se dejaron, este, dejó un, un cómplice en su lugar. Pero ahora el gobierno de Gabino Cueva, a través de la secretaría de finanzas le dice a los presidentes municipales, a ver, pon tu, pon tu parte, yo pongo la mía y yo ejecuto la obra. Pues ellos se llevan todo. Por eso los ayuntamientos están en grave situación. Los municipios que son, tienen administrador municipal, ni se diga. Te voy a citar tres casos. San Antonio de la Cal, que está aquí. De aquí cerquita. Hermano del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Noel Laguna Rivera. Sobrino de Giselle Gómez Nucamendi, diputado local del, movimiento, del Partido Movimiento Ciudadano y propietario de un medio local impreso. San Juan Tamazola, que está en la Mixteca. Ahí estaba hasta antes de este año, estaba Miguel Ángel Francisco. Este cuate fue administrador y lo puso el diputado del PRD, eh, Jesús López Rodríguez, cuya, dirige, cuya administración en la Cámara Local de Diputados se caracterizó por, por fraude. De hecho, está en Veremos los, los resultados de una auditoría que solicitó Leslie Jiménez, no, este, Natividad, 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 Natividad yes. Díaz, solicitó esta auditoría y está en Veremos. Son dos casos que te puedo citar, pero te quiero citar otro, el de San Luis Amatlán. Qué raro, fíjate, ahí está Damaso Nicolás Martínez. Y este, este hombre que viene de Chuapán está haciendo un mejor trabajo que estos cuates que, que, que cuestionaban a los pristas, ¿no? De rateros, corruptos, asesinos, y estos salieron peor ¿no? con todo respeto. Pero efectivamente, los conflictos políticos electorales pues, se han convertido también en un gran negocio. Así como es en este, en este país, lamentablemente, administrar la pobreza. Es lo mismo que hacen estos cuates, administrar el conflicto político electoral, administrar la violencia misma, ¿no? ¿no? A, través de, a través de esto, de, de, de figuras legales que no son más que crímenes de cuello blanco. Durante muchos años se habló que estos conflictos políticos se alentaban desde la misma Secretaría General de Gobierno. Hay que recordar que Irma Piñeiro, siendo Secretaria General de Gobierno, le renuncia a Gabino Cue, le deja el cargo, lo ocupa. Eh, Jesús Martínez Álvarez, y me acuerdo que en la carta de renuncia él expone una serie de, de motivos por los cuales se separa de este cargo y, y, y menciona palabras más, palabras menos, que muchos de estos conflictos debieron haberse resuelto, sin embargo no se hicieron porque había gente dentro de las mismas estructuras de gobierno que no permitían esta solución, por el contrario las alentaban. Eh, están avivando desde el interior de, de, de las estructuras de gobierno estos conflictos para que no se resuelvan y tener este tipo de situaciones. Los administradores municipales se han vuelto una extensión precisamente de los partidos políticos. Yo podría decir con toda seguridad y con toda firmeza y como responsable de lo que digo, de que los señores que nos gobiernan, la mayor parte desde los municipios, desde las gubernaturas y a nivel federal, los presidentes de la República son apátridas. No piensan para nada en México primero, primero México, mi patria es primero, como lo esbozó en su momento el guerrero que tuvimos como presidente por unos minutos, que fue Vicente Guerrero. Esto es para ellos un, simple y sencillamente un membrete, como cualquier otro de los que pudiéramos citar. Eh, si, fíjate que yo percibo muy bien que la política más o menos constructiva. Se lleva a cabo en Oaxaca particularmente y en México hasta el año 1970. De ya para acá es todo un caos. Eh, recuerdo que cuando llega Pedro Vázquez Colmenar, llega con un buen semblante y con poco dinero, porque antes no había dinero para hacer obras. Eh, eh, recuerdo que cuando queda de interino Jesús Martínez Álvarez, se hace la primera protesta de gente, quién sabe de dónde, en contra de la designación. De la líder en aquel entonces de la CNC, ahorita no me acuerdo del nombre de ella, pero es, eh, si no me equivoco, de por la zona de la Cuenca. Bueno, desde aquel entonces se ha utilizado este tipo de situaciones de las protestas sociales para ser sublevante por el mismo poder. Por eso, cada que sucede algo, cada que se mueven, sabemos que son cortinas de humo. Lo mismo sucedió con con el movimiento que nació sano y después se corrompió como fue el de la sección 22 que fue utilitario y ya cuando no les fue utilitario lo destruyeron pero lo que lo más vergonzoso lo más triste lo más cuestionable dentro de la historia que nos toca vivir a los oaxaqueños que todavía respiramos es ver cómo se les dio el poder al partido de la revolución democrática aquí en Oaxaca en aproximadamente unos 50 municipios hace como dos, tres sexenios, y se corrompieron de una manera extraordinaria, cosa que nos siguen demostrando en el Congreso del Estado. ¿Qué sucedió con el PAN? Con el PAN sucede lo mismo, les encantó el billete. No nos extraña de ellos porque son de derecha, son hombres no de empresa, sino hombres que les encanta el billete. Pero los señores que nos traían el mensaje de los socialistas, como los señores del PRD, el PT y cualquier otro que se precie de ser socialista, se le olvidó leer la parte del capitalismo real y nada más echaron lo que escribió el buen eh, Carlos Marx. No saben que para repartir hay que crear riqueza, lo que hace, entre otros, eh, la, la, la sociedad eh, de Alemania y la sociedad de Francia, que son los países más socialistas de Europa y puede ser que de todo el mundo. Claro. Pero amén de estos eh, conflictos políticos y bueno, de si lo alienta, los alientan o no desde las estructuras de gobierno, eh, Gildardo... La violencia ha desbordado precisamente en estas comunidades en donde no hay solución al tema, al tema político. Un caso concreto es esta masacre que se registró en Tlacotepec, San Miguel Tlacotepec. recordadas que ha habido personas muertas en Santiago Chuapam también. La disputa del poder, era, eh, precisamente por los concejales que no han, no han entrado en funciones, ha generado la pérdida de vidas humanas, que a final de cuentas son, es la carne de cañón la que paga las consecuencias de estos temas. Sí, eso es desafortunadamente. La raza es la que paga los platos rotos. La cotepec está contemplado en estos 26 conflictos. San Dionisio del Mar también. ¿no? Sí. Que esta zona de. que ahora hasta, hasta el viento nos están robando, ¿no? El tema de, de los generadores, ¿no? Los generadores, que es otro tema también. La violencia tiene diferentes conceptos y presentaciones, ¿no? Este. Y pues allá en el istmo pues nos hacen ver, ¿no?, de que son tierras infértiles y que ahora pues, producen esta energía, ¿no? Nuestro viento y se llevan, se llevan nuestra energía, ¿no? eh, despojan de sus tierras a, a los pobladores, a los nativos de estas comunidades. Y bueno, hay algunas monedas ni siquiera tienen energía eléctrica, eh, pero bueno, esa, esa energía que se produce en el istmo de Tehuantepec se le venden hasta países del Centroamérica. <laughs> pero es, es, es la gran administración de la pobreza, de la ignorancia, que es el mal de todos. ¿no? De la madre mató a todos nuestros males la ignorancia, porque este. Pues efectivamente, lo, el, el poder se vale de la clase gobernante, se vale de los medios ideológicos. ¿no? Claro. Permíteme hacer una pequeña pausa, Gildardo. Regreso contigo. El, la pausa es muy breve, auditorio. Esto es Espacio Ciudadano, canal 152 de ICI. Nos acompañan Wilfrido Hernández y Gildardo Mota. Vamos y regresamos.